esta vida todo se puede. Pues para hacer algo en la vida, tengo que estudiar. Las grandes oportunidades en la vida siempre se quedan con los que están mejor preparados para enfrentar esos retos. Y esa preparación solo te la da el estudio. Eso lo tiene muy claro la pequeña Elisa Supo, quien, a sus 12 años de edad, sabe perfectamente de carencias. Y hoy, el estudio le permite soñar con una vida mejor. Quiero estudiar en medicina para enfermera. Sí, y pues aquí si enfermo yo voy a saber qué hacer, mis hermanos, mi mamá. Hace 8 años, una terrible enfermedad se llevó a su padre. Y un accidente laboral casi la deja sin mamá, quien, en una conocida cadena de supermercados, perdió 4 de sus dedos de la mano izquierda. Pues estaba trabajando y estaba apagada la máquina y en un momento que hice, se prendió la máquina y me agarró la mano ahí. Y ahí me quedé atacado como media hora hasta que llegaron los bomberos, la Cruz Roja. Luz Elisa Pacheco tiene 5 hijos, todos en edad escolar. A la semana vino agarrando 600 y feria, pero me descuentan de la casa, de la caja de ahorro y del Fonaco, pues ya me queda bien poquito. Para Luz Elisa Pacheco, el programa de uniformes escolares gratuitos ha venido a beneficiar de manera directa en el gasto familiar. Pero sobre todo, sus hijos están igualmente uniformados que la mayoría de los niños. No, pues llegué muy bien, todo organizado, ni hice ni cola ni nada, todo bien. Nomás en cuanto llegamos nos pasaron a los vestidores y ahí nomás esperamos que dieran un uniforme a los niños para que se midieran. Pues me siento feliz de andar estrenando, pues ya que entré a la secundaria, va a ser mi primer año. No, pues es que está bien y que la gente, pues, yo creo que debería estar muy agradecida con todo esto. Sí, pues yo le digo que no lo desaprovechen, que más bien lo agarren, aun si no les gusta, pues tampoco no hay que hacerle una cara mala porque se les están dando. Y muchas mamás no tienen dinero para andar comprando uniformes para los niños. Pues cuando el gobernador dijo que iba a arreglar un uniforme, pues sí se puede y sí se pudo y muchas gracias. Pues le diría que muchas gracias y que para el otro año que lo siga regalando porque pues sí están bien bonitos y muchas gracias.